directiva nacional de la Juventud Comunista y, como de costumbre, los miembros del buró político del partido. Esta rueda de prensa se hace en ocasión del inicio de la Semana de la Juventud, el Día de la Juventud, que se conmemora el venidero jueves, si mal no recuerdo, el 12 de febrero. Una jornada emblemática de la lucha de nuestros jóvenes, del movimiento popular, del movimiento anticolonialista, que logró una batalla por sacudirse la presencia de la corona española, que es una demostración histórica para nuestra juventud de emprender su lucha contra todo tipo de injerencia y contra todo tipo de dominación. Nosotros queremos rescatar ese espíritu bicentenario, esa combatividad, esos símbolos, ese ideario de nuestra juventud, sobre todo en este momento donde a nivel internacional se desata las fuerzas imperialistas con mayor intensidad y mayor agresividad, con el objetivo de truncar el proceso de cambio que vive nuestro país y liquidar de forma violenta las importantes transformaciones políticas y sociales que nuestro pueblo ha conquistado a lo largo de 16 años de importantes avances, ¿no?, en distintas materias. Nosotros, aprovechando esta Semana de la Juventud, queremos convocar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a elevar sus niveles de conciencia antiimperialista, a elevar sus niveles de organización, de combatividad y de movilización de calle para hacer frente a esta nueva ofensiva del imperialismo, para hacer frente a las distintas maniobras que lleva a cabo la derecha venezolana, sobre todo, y en lo fundamental, su ala más extremista, neofascista, porque también en este febrero se cumple un aniversario, se cumple un año de lo que nosotros denominamos la ofensiva febrerista, el ala fascista de la derecha venezolana, que intentó, por la vía violenta, interrumpir el proceso de cambio que vive nuestro país, desconocer la voluntad popular e intentar derrocar al gobierno y establecer una dictadura de corte fascista en nuestra nación. Recordemos que hace un año fueron cerca de 45 personas quienes perdieron la vida producto de esta ofensiva, además de los incalculables daños que ocasionaron en bienes de utilidad pública y social como universidades, centros educativos básicos, unidades de transportes, centros médicos asistenciales, entre otros bienes de utilidad pública en general. Nosotros queremos aprovechar esta ocasión nuevamente para reiterar desde el Buró Político y de la Dirección de la Juventud Comunista de Venezuela nuestro rechazo a las acciones injerencistas del imperialismo norteamericano que se expresó en este nuevo Plan Estratégico de Seguridad Nacional 2015, donde nuevamente aúpan a las fuerzas de derecha neofascistas a salir a la calle, a generar situaciones de violencia, de gobernabilidad y caos, y al mismo tiempo en ese mismo documento amenazan con la aplicación de la Carta Interamericana, así como un mecanismo directo de intervención y de salida favorables a los intereses del imperialismo del actual proceso de cambio que vive el país. Nosotros denunciamos, rechazamos esta injerencia, pero al mismo tiempo expresamos que esto no es más que parte de esta ofensiva multifacética que de hace 15 años, 16 años viene impulsando el imperialismo norteamericano y que tiene como objetivo liquidar este proceso y reanudar nuevamente sus redes o sus vías de relaciones de dominación en el continente latinoamericano y caribeño, en la región latinoamericana y caribeña. Nosotros estamos conscientes, el pueblo venezolano debe estar consciente, la juventud venezolana debe tener plena claridad de que en Venezuela, en gran medida, se está resolviendo el destino del continente. Y por eso el imperialismo se la juega a todas, sobre todo en este año, que es electoral, donde se van a adoptar, el pueblo venezolano tendrá la posibilidad de adoptar decisiones importantes. Es un año donde el imperialismo apuesta para cumplir su objetivo fundamental, que es liquidar este proceso y recomponer sus relaciones de dominación en América Latina. En este contexto, el Partido Comunista y la Juventud Comunista,
informan al país que trabajan en la recepción de una misión internacional de solidaridad con la Revolución Bolivariana que se enmarca en el inicio de la campaña internacional de solidaridad con el pueblo y el proceso bolivariano que impulsa la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Una de las primeras actividades de esta campaña internacional será la organización de esta misión internacional de solidaridad, impulsada fundamentalmente por la FMJD, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que vendrá a nuestro país del 20 al 28 de febrero, que estará compuesta por cerca de 50 delegados en representación de 25 países del mundo, de las cuatro regiones del mundo, Europa, África, Asia y América. Entonces será una misión bastante representativa de la diversidad de fuerzas antiimperialistas, progresistas y antifascistas que vienen luchando desde hace cerca de, desde hace más de 70 años contra toda forma de dominación imperialista y de guerra en el mundo. A esta misión de solidaridad se suma la presencia del Consejo Mundial de la Paz, una importante organización mundial que también ha dedicado todos sus esfuerzos a la lucha contra el imperialismo y la guerra, y también la Organización Continental Latinoamericana Caribeña, donde ya tenemos confirmación de la presencia de federaciones nacionales estudiantiles de Brasil, de Cuba, de Nicaragua, de Perú, de Colombia, federaciones unitarias estudiantiles que vendrán en el marco de la misión de solidaridad que impulsa la Federación Mundial de Juventud Democrática a expresar la solidaridad con el proceso venezolano, a denunciar la injerencia imperialista, porque ese es el título, el nombre de la misión, contra la injerencia imperialista, Juventud del Mundo unida en solidaridad con Venezuela, pero también para conocer de cerca estos planes, las pruebas de estos planes del imperialismo y de la injerencia directa que el imperialismo norteamericano viene cumpliendo en contra de Venezuela. Esta es una misión que había sido aprobada desde el año pasado, pero que el contexto internacional hoy le da gran relevancia e importancia. Esta misión estará cumpliendo agenda de 8 días. El día 23 celebraremos un seminario internacional Juventud Unida contra la Guerra Imperialista y el Fascismo. El día 24 en la tarde desarrollaremos un evento central de solidaridad con el pueblo y la Revolución Bolivariana, donde esperamos contar con la presencia del presidente Nicolás Maduro. Ese mismo día 24, los jóvenes del mundo se reunirán con el Comité de Víctimas de la Guarimba, una organización, bueno, son parte de las fuerzas de los sectores afectados por esa ala de violencia, esa violencia de hace un año, que queremos expresar desde el Partido Comunista nuestra solidaridad con ese comité, ahora que se cumple un año de esos difíciles sucesos, pero al mismo tiempo queremos expresar que la misión de solidaridad se verá con ellos, los escuchará y conocerá de primera mano las consecuencias de aquella ofensiva de la ala fascista de la derecha venezolana. Este es un comité que, como ustedes saben, a nivel internacional, estos organismos que han sido muy eficientes en emitir declaraciones contra Venezuela, no lo han sido recibiéndolos a ellos y escuchando sus planteamientos y sus denuncias. El miércoles 25 desarrollaremos un tribunal antiimperialista en la Plaza Bolívar, en las horas de la tarde, donde desde Venezuela denunciaremos esta ofensiva injerencista del imperialismo, pero también distintas fuerzas del mundo denunciarán al imperialismo su acción belicista y guerrerista a nivel mundial. Contaremos con la presencia de delegaciones de Palestina, de Líbano, de Siria, de Cuba, de México, que expresarán también importantes testimonios de sus situaciones locales. De Colombia, por mencionarlo, 50 delegaciones, pero por mencionar los países y casos emblemáticos de la injerencia y de la acción del imperialismo contra los pueblos. El día 26, a partir del día 26, desarrollaremos un conjunto de intercambios con el movimiento popular, con organizaciones juveniles, estudiantiles. También está prevista
un intercambio con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, una conferencia con la Cancillería sobre la política exterior de Venezuela e intercambio indudablemente con los movimientos sociales, con las organizaciones de trabajadores, con las direcciones de nuestros partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y es importante esta misión porque además ella se desarrolla en el marco de los 70 años de la fundación de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, esta que es la organización más importante a nivel juvenil internacional, que agrupa la mayor cantidad de fuerzas juveniles, progresistas y antiimperialistas, y que con esta misión iniciará todo un conjunto de iniciativas a nivel mundial para conmemorar sus 70 años de lucha contra el imperialismo, contra el colonialismo, contra el fascismo, por la paz mundial y por los derechos de la juventud. Esta es una actividad que a nivel nacional se encuentra organizada por la Juventud Comunista de Venezuela y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, como miembros ambos de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, pero también han contado con el apoyo de un conjunto de fuerzas, como el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Juventud del Gran Pueblo Patriótico, entre otros, el Comité de Solidaridad Internacional, COSI, entre otras fuerzas que van a formar parte de este esfuerzo de la Misión Internacional de Solidaridad. Entonces, esta es una misión que se llevará a cabo del 20 al 28, como hemos precisado.